anteriormente en la guía al 99% de Pokémon Coliseum. Otra vez me propuse el cambiar algunos Pokémon del equipo y justamente los estábamos purificando. Una vez teniendo el equipo completo, nos dirigimos a nuestro siguiente objetivo, que es la Torre Colosal, donde tendremos que vencer a los 4 admins, a los 4 jefes que ya hemos vencido anteriormente en el juego, para conseguir una llave de acceso para poder seguir avanzando en esta Torre Colosal. Y pues aquí estamos en la mitad de la Torre Colosal, o bueno, casi la mitad, porque es aparte de los otros dos combates contra los administradores, quedan algunos combates extra con Pokémon oscuros y una zona donde hay entrenadores para... Bueno, yo lo hago más para levelear que para otra cosa, porque bueno, a ver, este viejito está sospechoso porque está aquí metido en medio de una música rara. Así que vamos a hablar con él. Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí? ¿La torre es demasiado grande? ¿Os habéis perdido o qué? La verdad, sí. Muy bien, será mejor que os acompañe. ¿Qué? ¿A dónde decís que quieres ir? Ah, bueno, yo no tengo inconveniente en enseñaros el camino. ¡Wow! Ahí tenéis cómo es que se encogió. O sea, literalmente es que creció un poco. A ver, Javier, amigo, un hombre normal. No sé si este tenga Pokémon oscuros. A ver, vamos a ver. Amigos, ahora sí ya estoy grabando esto un día después de los otros 3 videos que hice, porque sí, ya tenías ganas de seguir jugando, pero ya no me daba la garganta y pues no quiero tampoco grabar un video sin voz. Entonces pues bueno, a ver, vamos a ver, que quisiera grabar 2 videos hoy, pero a lo mejor, y bueno, quisiera atrapar a Gyarados más que nada. A ver, retroceso, vamos con retroceso al... Dreamer y rayo al Dogstox, a ver. Quiero ver, es que como todavía no tengo suficiente amistad con este Granbull, con el astro, pues se hace que no hace tanto daño como debería, pero quiero ver más o menos cuánto hace. Ok, retroceso. Impresióname, por favor. Me impresionó. Bueno, más o menos. Es que todavía le falta poquita amistad. El problema es cómo le subo la amistad. Según vi, quedan con vallas, con las vitaminas. Este y rayo. Ok. ¿Qué más? Es que estaba viendo con la, obviamente con la Lujo Ball, pero en este juego no se pueden comprar Lujo Ball. Se hace que se pueden comprar en tercera generación, pero en Rubí y Zafiro, a lo mejor. Porque yo no las recuerdo, ¿eh? A lo mejor ahí me las acabo de inventar. Ahí está, Dreamer, adiós. No tenía Pokémon oscuro este tipo, ¿no? Se supone primero sale Sunflora, pero no sé si luego sale otro Pokémon, Delibird, o antes sale Gyarados, no recuerdo. A ver. Ay, desapareció. Bueno, mago tenía que ser. No me hicieron tanto daño, vamos a seguir. A ver, seguimos por estos. ¿Qué serían estas cosas? Como un transporte. Iba a decir elevador, pero no es elevador. Como si fuera un monorriel. Algo así, son como vías, ¿no? No se me hace nada seguro. Para nada. Ok. Vamos para arriba, supongo. ¿Quieres pasar por la puerta? Pues ni modo que por la pared, amiga. O sea, what the fuck. A ver. Iris, ok. Ya se saca Pokémon tipo dragón, a la verga. Ok, esta tiene a Sunflora. Y a lo mejor el de la derecha tiene a Delibird. O si tiene a Gyarados, pues qué coto, que ya lo podría tener. Voy a hacer demolición. Bomba lodo lo mata. Voy a... No, retroceso a este. Y le voy a hacer rayo al Sunflora. Ok, ahí va. Ok, lo aguanta bien. Le puedo hacer otro. En algún momento llegué a pensar, pongo a Sunflora, pero en alguna partida anterior, hace 1000 años, le di una oportunidad y no me terminó de convencer. No es malo, pero... pues creo que tiene rayo solar. Y de hecho, mira, va a empezar a spamearlo probablemente. Pero eso de que se tarda 2 turnos no me gusta. Este y rayo otra vez. ¿No tiene clorofila? Ah, no, es que se me activó la garra rápida. ¿Vale? Se me hace que sí tiene clorofila. Luz lunar. Ah, se va a recuperar un montón. No mames. A ver, retroceso un criticazo, por favor. Nah, sabes que lo va a tener que hacer poco, o si no se va a estar recuperando todo el santo día. De Jumplus. A ese sí le puedo hacer un ataque tipo veneno. Y ya se me hace que con un rayo ya sí lo aguanta y lo dejo en rojo.
Ok, bomba lodo y rayo. Y adrenado. Luego me da risa la sombra del Jumproof, que son como cuadrados. No sé, es curioso. Como que no le cargaron las texturas, no sé. El Blender falló, amigos. A ver cuánto hace eso. Ah, no, pero él no, maldita sea. Justamente, mira, no atacó, me lo debilitaron, me bajó la felicidad, güey. Vamos a lanzarle la Ultra Ball. Voy a hacerle esto. Debió haber hecho el pantalla luz. Por favor, por favor. Ahí está, ok, para que ya no esté jodiendo. Ahí está, ya, por fin Jumproof, adiós. No hizo nada, técnicamente. Es God el Pokémon. De hecho le agarré cariño por justamente este juego. Pero yo nunca había notado que no tenía buenas estadísticas. Lo único que sabía es que era muy rápido. Era muy rápido y tenía mega drenado. ¿Llega drenado? No, tenía mega drenado. Y pues se recuperaba de poquito en poquito, pero pues no sabía que había Giga Drenado, que era mejor. Y luego Giga Drenado en estos juegos, en estas primeras generaciones, es bastante malo. Porque tiene como 5 PPs o 10, o sea, bien poquitos, y luego cura bien poquito. O sea, son 60 puntos de daño, y eso pues, se cura a la mitad. Mínimo en quinta generación se ve que lo bustearon a 75, ya salgo. A ver, ¿tú eres el del Delivery o no? ¿Quieres pasar por la puerta y pretendes intentarlo en contra de mi voluntad? Pues sí, si te quieres mover, también. O sea, yo no soy violento, la verdad. ¿Qué tienes? Delivery, ok. El tipo hielo, pensé en sacar a Flygon, pero... Qué casualidad que justo consigo el Pokémon tipo dragón tierra. Empiezan a sacar Pokémon tipo hielo, o sea, sospechoso. Que tampoco está mal Delibird, pero bueno, no, es que es malo, la verdad. Me gusta el diseño, Egot, y es de Navidad, un Santa Claus. Pero, pues nomás, sí, le haría falta una evolución. Pues mínimo le dieron una versión paradoja, y por lo que vi es buena. Mira cómo vuela con una alita, o sea, God. Yo lo único que sé de Glalie es que en el nuevo anime de Pokémon, no estoy viendo, pero salen clips en las redes y todo eso, es que a cada rato una chica hace que explote, no sé, super what the fuck. Voy a seguir haciendo esto. No, vamos a atacar. Vamos con bola sombra y rayo al Glalie. A ver, yo digo bola sombra es el ataque... No le debe hacer mucho. A lo mejor es demolición porque tiene menos potencia, pero... Y es neutro, ¿no? Pero bueno, a ver, bola sombra. No lo mates. ¡No lo mates, mamón! Ay. A ver, no se preocupen si matamos a un Pokémon. Se puede atrapar luego, pero... No mames, no sabía que era tan de papel. Ni modo, vamos a tener que hacer el jefe de una vez. Se me hace que esta es Venus. Creo que hacerlos en orden. A ver. No es obligatorio, pero... Luego en Pokémon XD, quitaron un montón de cuartos como este. ¡Ay! ¡Anda, la famosita pareja! ¿Cómo habéis tardado tanto en llegar? Estaba muy aburridísima. Bueno, no perdamos más el tiempo. Esta vez voy a deshacerme de vosotros para siempre. ¡Va! Esto no sé por qué me suena a un tipo alto mando. ¿A ustedes, no? Son 4 combates contra los admins acá. En una habitación súper... No sé, súper de alto mando. Ok, Raichu y Bellossom. Tengo un ataque para el Bellossom. Pero, ¿sabes qué voy a hacer primero? O sea, voy a hacer el ataque bomba lodo, pero voy a hacer bomba lodo así. Voy a hacer pantalla de luz. Ay, no, ya va a empezar a joder. Ok, tengo curas totales, no se preocupen. Voy a preferir que me hicieran eso a Fer. Porque él no iba a atacar. Pero bueno, al menos ya nos defendemos un poco. Ah. Atracción. No, hay que matarla primero. Joder, le aplicaron todo al astro. Gracias. Ah, bomba lodo. Si me hacen algo que me paralice justo cuando lo estoy curando, me va a cagar.
Pude total. Ahí está. Lástima que no pude la atracción. No, por favor. No, por favor. No, por favor. No, por favor. O sea, son mamadas. ¿Cómo van a paralizar? O sea, ¿cómo? ¿Cómo van a hacer? Ah, se va a curar, obviamente, ya sabe. Y a los dos al mismo. ¡Qué mamones! Ok, ok, no falló. ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bomba loda! Que son cosas muy estúpidas que quieran, pero no es por decir que soy especial, pero que parece que solo me pasan a mí. O sea, ayer lo de los críticos que me hice yo solo. O sea, ¿quién se hace dos críticos seguidos con terremoto y mata a su Pokémon solo? Bola sombra. Ok, otra vez voy a seguir haciendo lo mismo. Ok, listo. A ver, ¿qué haces de mis Dreebus? Tengo miedo. Pues si va a seguir haciendo eso, pues... ¿Qué mamón? Pero en el momento que no use la cura total, van a ver que va a ser un movimiento completamente diferente. Oh, ¿cómo jode? ¿Cómo putas jode? A ver. Vamos a esquivar todo eso. Joder. Es que tengo el agua congelada, entonces tengo que esperar a que se descongele. Ok, bien, bien. Esquivamos dos pájaros. Ahí está, la verga, mis Dreebus. A ver, ahora qué me va a hacer. Me va a quemar, me va a volver loco, ya estoy. Ok, la tía. Ok, ahora demolición. Es que literal, ya veo por qué me está haciendo todo eso al astro, porque tengo todos los ataques para su equipo. Ya, para quitármelo de encima, porque si no... Ahí está otro. What the fuck. La animación. ¿Qué otro? Tiene Milotic. Que no se me mueva Fer, porque justamente para eso es que tenemos a Fer. De hecho, voy a usar una hiperpoción para asegurarme. Ok. Rayo. Ok, beso dulce. Nada más tiene puedo usar movimientos así de fastidiosos. Ok. Sí, va a estar confundido, paralizado y con atracción. O sea, de hecho es lo que estaba pasando. Ese combo yo lo usaba en Pokémon XD también. O sea, what the fuck. Y la aguanta, ¿eh? Qué perro. Ah, pero ahorita me te paralizó. Ok, ahí va. Terremoto. Y vamos a probar la estrategia de reflejo. A ver qué tanto le tanqueo. Vamos a ver. Pongámoslo a prueba. Ok, somos más rápidos, bien. Ok. Quiero ver cuánto le hacemos al Raichu. Es el que me tiene con el pendiente. Ay, Dios, le hizo un chingo, no mames. La estrategia se va a la verga, amigos. No puedo hacer con nadie terremoto. Ok, listo y adiós a la Venus. Hay mucha experiencia también. Ahí está. Joder, que combinó todo. Nada más le faltó subirse la evasión. Y tiene una luna flotando. No me había dado cuenta. Pensé que era parte de su pelo. Ay, tengo el orgullo en los suelos. Ay, he perdido otra vez. Bueno, os daré esto. Pero no le digas a nadie que me habéis derrotado. Ah, mira, nadie vio nada. Venía a mantener el recuerdo de este combate en mi memoria. Olvidado queda. Ah, bueno, se va caminando. Ok, ahora vamos a curarnos. Y luego vamos al siguiente combate. Tal vez no sea mala idea ponerle protección a Plumón. Tal vez. Y de hecho, es que este tipo tiene tipo eléctrico también, ¿no? Le puedo poner a... Pues bueno, pongo a Plumón ya que. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, habéis conseguido llegar hasta mí, impecable, digno de admiración. Pero tengo la sensación de que no soy lo suficientemente consciente de lo que os espera. A ver, no creo que sea tan malo como el otro. Ok, a ver, ¿qué quiere? Ok, tiene un Pokémon volador. Rayo. Bueno, le puede hacer Ventisca. Es gigantesco el menú, Robert. Es que en los sprites, al menos en los de los juegos de 10, se ve súper pequeñito. Pero acá está súper what the fuck. Vamos con Terremoto y Ventisca. Ay, tío.
¿Con quizá protección? ¿O qué va a hacer que Reno? Eso ni a le afecta, nada más fue para joder. Ok, terremoto. De una, buena. Ojo, el nivel 50. Que okay, más o menos como a Espe con el reflejo. Ok, dale, 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 dale. ¿Qué más? Starm. Ya no, sabes que ya no voy a seguir con el terremoto. Mínimo si le atacara a los dos. Vamos con triturar. Y voy a seguir con ventisca. Ay, no. Ah, ok, lo aguanta, lo aguanta, lo aguanta. Tóxico. ¿A quién? Ok, ok, qué bueno que dejaron una pluma. El tóxico puede ser problemático, pero al principio no tanto. A ver, triturar. Si le hace más de la mitad, estaría God. Ok, ok, ok. Ventisca, nada más que le dé Acrobat, con eso me basta. No le hace mucho, pero al otro. Ok. Le hizo menos de lo que pensé. Entonces que voy a hacer Drago Aliento y Surf. Ok, ay. Nada más lo hacen para fastidiarme. Ay, el vuelo de la animación es God. Ok, amigos. De hecho, Golbat o Zubat, en este caso, se puede atrapar en Pokémon XD. Entonces, si hacemos serie, a lo mejor ahí pongo uno. Porque los Zubat son God. Aunque está medio raro el sprite, no sé, los dientes medio salidos. Está curioso. Ok. Por la lluvia, buena. Adiós. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Felipe, es que no me dejan hacer terremoto a gusto. ¿Qué le quitaré para ponerle protección? Le quitaré el mordisco. Mínimo cuchillada es físico y sabes que tengo más ataque físico. Ok, toma subida de nivel. Tun, tun. Ok, fácil, más fácil que el otro. No, es que has mejorado muchísimo. Pero nos enfrentamos hace como 3 episodios o 2. Bueno, sí he mejorado, la verdad. Que el equipo que tengo de bot. Es una verdadera lástima que sea nuestro enemigo y no nuestro aliado, Alex. Toma, eso se te servirá para abrir la siguiente puerta. Aquí ya conseguimos los 5. Ok. ¿Tenéis curiosidad por lo que hay al otro lado de la puerta? Pues tendréis que descubrirlo por vosotros mismos. Ok. El único que se fue corriendo fue Discal, ¿no? Como Naruto y todo. ¡Ay! Se me hace que es del abuelo de Lola. Hola, así mira. Soy Mauricio, te escribes de Villagata. Este es un mensaje de prueba. No me acabo de manejar bien con las nuevas tecnologías. Si pasaríais por... Ah, ok, no lo mando completo. Pero es cuando nos da la Master Ball. Ay, abuelo, no ha llegado a mandar el mensaje entero. ¿Qué hacemos, Alex? ¿Volvemos a Villagata o seguimos? Quiero atrapar a... A Giras, cosa, amigos. Quiero atraparlo en este video para el siguiente ya tenerlo leveleado. Ok, hay que poner lo que nos dieron. Aquí, a ver. Es el... Pase rojo. Es una Pokéball. Esta sería una... Nesbal. Verde. La de los Pokémon de nivel bajo. La Super Ball. Y una dorada. Hay una Pokéball amarilla en primer lugar. Solo se me ocurre la GC Ball. Ok. O digamos que es la Ultra Ball. Ok. Pase amarillo. Solo le falta lo negro, pero... Ahí está. Ah, ok. Tú tienes a Giratrox. Dime que sí, por favor. Ok. Dioré. Por favor. Por favor. A ver. Sí, ese sí lo tiene, ¿eh? Sí lo tiene porque tiene Pokémon tipo bicho y los otros tenían del mismo tipo. Amigo, yo confío. Confío, por favor. Ok. Si es que es, porque igual y no es. Pero según yo, sí es. A ver. Quiero atrapar, amigo. Ahí está, amigos. Ok, ok, ya. Vamos a atraparlo. Sí, esto es el Pokémon. Qué oscuro. Va a ser mordisco. Aunque es tipo lucha. Ok, a ver si se atrapa. Una Mayaball. Está bonita la Pokéball. De estas Pokéball no hay en el centro Pokémon. ¿Ven que hay unas réplicas de las Pokéballs? Ahí está, ya, los God. Yo quisiera comprar una. Están muy caras, pero... Por tener el recuerdo, te da suave tener una.
Lo que no sé, no me he decidido si la Pokéball normal, la Lujo Ball, la Amigo Ball. La Amigo Ball está muy bonita. Entonces tendré que ver después. Pero cuando tenga mucho dinero, así que ya me sobra ni nada, pues ahí. Pero ahorita de momento no. Bueno, amigos, vamos a dejar el episodio por aquí. Espero que les haya gustado. Ya en el siguiente vamos a hacer todo lo que resta antes de los combates finales, que pues son bastantes, son seguidos, entonces no podía cuidar. Entonces eso lo quiero hacer en un solo video. O a lo mejor en dos, no sé, pero bueno, no importa. O luego vemos cómo lo haremos. Entonces, para el siguiente video hoy voy a tener ya purificado a este Giratras, o listo para purificar. Vamos a ir por la Master Ball y vamos a continuar. Así que yo me despido, nos vemos en el siguiente video. Adiós.